Rápidamente voy a predicar mi mensaje en el nombre del Señor. Presten atención, diga conmigo. La Biblia dice. La Biblia dice. El que es de Dios. El que es de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Oye. El que no es de Dios. El que no es de Dios. No oye. No oye. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo voy a predicar en esta noche lo mismo que leyeron los hermanos en el Evangelio según San Marcos. En el capítulo 9, desde el versículo 14 hasta el versículo 29, toda mi vida leyendo la Biblia, predicando esos pasajes, pues ya me lo sé. Dice la Escritura, amados hermanos, que después que Jesús descendió de allá de la transfiguración, y cuando Jesucristo viene abajo, encuentra un motín. Había un alboroto, la gente estaba endiablada allá en Israel. Y Jesucristo preguntó, digan conmigo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo dijo Jesucristo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí que tienen ese bochinche tan grande? Y le dijeron, no. Uno de la multitud le dijo, lo que pasa es que yo traje a mi hijo que es lunático, y se lo entregué a tus discípulos para que lo sanaran, y no lo pudieron curar. Pero si puedes hacer algo, diga conmigo, si puedes hacer algo, si puedes hacer algo por nosotros, por nosotros, ayúdanos Jesús, ayúdanos Jesús. Yo quiero decirle que cuando fallan los hombres, cuando falla la ciencia, cuando fallan las religiones, Jesucristo nunca falla. Amén, porque amén. Es el Todopoderoso. Amén, a Dios. Es el Rey de Reyes. Amén. Y Señor de Señores. Amén. Hermano, Jesucristo, Jesucristo dijo, tráiganmelo acá. Y Jesucristo preguntó, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esta cosa a ese joven? Y el padre dijo, desde que era niño, el diablo lo tira en el agua para que se ahogue, lo zumba en el fuego. Yo tengo que andar toreando al muchacho para que el muchacho no se quite la vida. Jesucristo, amados hermanos, le dijo al hombre, al padre, diga conmigo, si puedes creer. Si puedes creer. ¿Cómo le dijo Jesucristo? Si puedes creer. Si puedes creer. Al que cree. Al que cree. Todo le es posible. Todo le es posible. Si puedes creer. Si puedes creer. Que Dios te va a sanar. Que Dios te va a sanar. Te va a quitar los quísteres. Te va a quitar los quísteres. El prolapso. El prolapso. La hemorroide. La hemorroide. La taquicardia. La taquicardia. La ceguera. La ceguera. La sordera. La sordera. La parálisis. La parálisis. La cojera. La cojera. Problemas de columna, dolores cervicales, glaucoma, tisis, sida, orgullo, celos, ira, contienda. El Señor te lo quita. El Señor te lo quita. Porque es el Todopoderoso. Porque es el Todopoderoso. Es Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre. Que vino a este mundo. Que vino a este mundo. A buscar y salvar. A buscar y salvar. Lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Si puedes creer. Si puedes creer. Que en esta noche. En esta noche. El Señor te va a llenar. El Señor te va a llenar. Con su Espíritu Santo. Con su Espíritu Santo. Y el poder de Dios. Y el poder de Dios. Descenderá en tu vida. Descenderá en tu vida. Desde esta noche. Desde esta noche. Recibirás el poder. Recibirás el poder. Para sanar los enfermos. Para sanar los enfermos. Echar fuera los demonios. Echar fuera los demonios. Para ver
milagros. Para ver milagros. Pero toda la gloria. Pero toda la gloria. Hay que dársela a Dios. Hay que dársela a Dios. Que nunca te envanezca. Que nunca te envanezca. Creyéndote mejor que los demás. Creyéndote mejor que los demás. Toda la gloria. Toda la gloria. Se la daremos. Se la daremos. Al Señor. Al Señor. Si puedes creer. Si puedes creer. El Señor te quite esas muletas. Que el Señor te quite esas muletas. Esta noche te levanta de esta esa silla. De esa silla. Dígalo conmigo. Al que cree. Al que cree. Todo le es posible. Todo le es posible. Solo hay que creer. Solo hay que creer. Créele a Dios. Créele a Dios. Dígase usted mismo. Dígase usted mismo. Hasta hoy. Hasta hoy. Camino este garrote. Camino este garrote. Hasta hoy. Hasta hoy cargo estas muletas. Cargo estas muletas. Hasta hoy. Hasta hoy. Necesito estos lentes. Necesito estos lentes. Hasta hoy. Hasta hoy. Soy un epiléptico. Soy epiléptico. Hasta hoy. Hasta hoy. Soy tartamudo. Soy tartamudo. Hasta hoy. Hasta hoy. Tengo caries dentales. Tengo caries dentales. Esta noche. Esta noche. El Señor me va a suturar. El Señor me va a suturar. Me va a rellenar las muelas cariadas. Me va a rellenar las muelas cariadas. Y donde no tengo dientes. Y donde no tengo dientes. Me lo va a poner. Me lo va a poner. Porque al que cree. Porque al que cree. Todo. 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 Abra la boca, diga todo. Todo. Le es posible. Le es posible. Si era impotente. Si era impotente. Se quedaba dormido. Se quedaba dormido. Como un pajarito. Como un pajarito. Tuve un problema allá en México. Estaba fundando la obra en México con este candidato que está aquí, nuestro hermano Isidro y su amada esposa. Estábamos fundando la obra allá en México, en Guadalajara. Y un hombre alto, después del culto, se me acerca y me agarra por el brazo y me va jalando como para que yo me quede atrás y me dice, hermano, ayúdeme. Le dije, ¿en qué te voy a ayudar? Yo me metí la mano en el bolsillo, seguro que tengo que darle una ofrenda. Y me dijo, hermano, lo que pasa es que no tengo fuerza. ¿Cómo que no tienes fuerza? Si tú eres grandote. Y yo te veo tan fornido. No, es que usted no me entiende. Mire, no tengo fuerza. Es que cuando llego a la casa, mi esposa espera de mí un cariño. Y yo me quedo como un pajarito. Me quedo dormido y ya mi esposa se siente mal y parece que me quiere dejar. Hermano, ayúdeme. Ah, comprendí. El hombre necesitaba ser repotenciado. Y le dije, eso es facilito. Póngase la mano aquí en el bajo vientre y le mando esa oración. Hermano, pasaron como 3 noches y el tipo no me volvió a la campaña. Yo dije, se descarrió el hombre, Dios mío, ¿qué le pasaría? Hermano, cuando como a la 4ª noche me llega acompañado de su mujer, venían de luna de miel, bendito sea Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Conmigo, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Usted vino de tan lejos a buscar un milagro del Señor y usted no se va defraudado. Amén. Porque usted le ha creído. Amén. A Dios. Amén. Le ha creído a Dios. Amén. Le ha creído a Dios. Amén. Le ha creído a Dios. Amén. Y esta noche el milagro es suyo. Amén. Sí, Señor. Por cuanto usted le ha creído al Señor. Cuando aquel hombre, amados hermanos, malhumorado, le dijo a Jesucristo, yo traje a mi hijo, a tus discípulos, y no lo pudieron curar. Ahí sigue el demonio dentro de él. Jesucristo se molestó. Jesucristo dijo, diga conmigo,
Oh, generación incrédula. Oh, generación incrédula. ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Traédmele acá. Traédmele acá. Jesucristo reprendió el demonio. Sordo, mudo, lunático, fuera. En el nombre de Jesús. Amén. Y el muchacho cayó como muerto. Cayó aquel muchacho, la gente decía, lo mató, muertico lo dejó. Y ahí estaba ese muchacho tieso. Y cuando todos decían, lo mató, Cristo no ha venido a matar, sino a dar vida. ¡Aleluya! Y vida abundante. ¡Bendito sea Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, le dio la mano al muchacho. Le dio la mano al muchacho. Y lo levantó con vida. Y lo levantó con vida. Y lo entregó a su padre. Y lo entregó a su padre. Cuando estuvieron en casa. Los discípulos le preguntaron a Jesús. ¿Por qué nosotros no pudimos? Hicimos lo que tú haces. Levantamos la mano. Reprendimos el demonio. Pero no salió. ¿En qué fallamos? Jesucristo le dijo. Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. De cierto les digo. Que este género. Con nada puede salir. Sino con oración. Y ayuno. Desde hoy, ustedes van a comenzar a orar por los enfermos donde quiera que vayan. Sin ningún temor. Quizás usted me diga, ay hermano Puerta, pero yo no he ayunado. Usted no ha ayunado, pero yo he ayunado por ustedes. Amén. Hemos ayunado, hemos pagado el precio. ¡Aleluya! Para que ustedes reciban el poder. Reciban el poder. Reciban el poder de Dios. Cuando llegué a Israel por primera vez, mis hermanos judíos estaban prisioneros de conciencia en Rusia. Si un judío en Rusia decía, quiero irme a mi tierra, lo mandaban a Siberia y se moría de hambre y de frío. Hermano, yo llegué hoy a Israel y mañana estaba al pie de los montes de Judea ayunando por tercera vez, 40 días, 40 noches. Y al terminar el ayuno, era para que salieran de Rusia. A los 7 días cayó el comunismo sin disparar una bala con la perestroika. Hoy día han salido de Rusia unos 2 millones de judíos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Oye Dios o no oye? Sí, oye Dios. ¿Tiene poder o no tiene poder? Tiene poder. Diga conmigo, al que cree. Al que cree. Abra la boca, diga, al que cree. Al que cree. Todo le es posible. Yo saldré de aquí. Repotenciado. Renovado. Para predicar la palabra. Para sanar a los enfermos. Porque Jesucristo. Es el mismo. Ayer. Hoy. Y por todos los siglos. Y aquí en adelante, comience a hacerle ayunitos al Señor. Amén. Si tiene problemas, si el marido es rebelde, malcriado, no ayuda a la pobre mujer, métase en ayuno un fin de semana, 3 días, para que el Señor le cambie el corazón a ese hombre maluco, ingrato, para que ame a su mujer, para que la ayude. Aleluya. Y si es el marido que está pasando trabajo, porque tiene una mujer que no oye, una mujer que es una guacharaca, que quiere vivir en casa ajena, que se le niega al marido, usted métase 3 días de ayuno para que el Señor le cambie la loquera y la convierta en la mejor madre de tus hijos. La convierta en algo especial. ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios!
Gloria a Dios. Conmigo, Jesucristo dijo. Jesucristo dijo. Al que cree. Al que cree. Todo. Todo. Le es posible. Le es posible. Si usted vino con hernia. Se va la hernia. La hernia. La hernia se va. Si vino con problema de un oído. Se va el problema del oído. Si tenía problema de la vista. Se va el problema de la vista. Si sufría de jaqueca. Se va los dolores. Si usted tenía problema de prolapso. Se va los prolapsos. Si tenía problema de hemorroides. Se van las hemorroides. Quísteres en los senos. Se van los quísteres. Debilidad. Se va la debilidad. Sida. Se va la sida. O un demonio de homosexualidad. Uy, se va. Usted andaba por allí, patuleco. Uy, que se no va. Sabía si vestirse de hombre o vestirse de mujer. Había ya en Maracay un gran locutor. De día tenía una voz, pero tumbarrancho. De noche se ponía unas falditas por aquí, se afeitaba las piernas y andaba con una carterita amarilla. La llamaban Carlota. ¡Uy! Ramona la fumona. Ramona la fumona, perdón. Hermano, Jesucristo llegó a su vida. Le sacó el demonio patuleco. Ahora es un gran evangelista. Se casó. Tiene una familia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Estábamos en Puerto Cabello y cuando oramos por los enfermos, reprendimos demonio de lesbiana, demonio patuleco, demonio de... Y subió un joven aquí, tenía cabello todavía de mujer y él dijo, Cristo me cambió. ¡Gloria a Dios! Y le estaba recibiendo el testimonio un hermano chiquitico llamado Saturnino y le dije, ¿qué tenías tú? Yo... No era hombre. ¿Y qué era? Era patuleco. Yo era homosexual. Y ahora soy un hombre. Gloria a Dios. Gloria. Saturnino le falló la fe. Saturnino dijo, ¿estás seguro que tú eres hombre ahora? Le dijo, claro que lo soy. Cristo me ha cambiado. ¡Amén! Hermano, porque cuando Cristo cambia, cambia de verdad. Sí, Señor. Amén. Lo que Cristo hace es perfecto. Diga conmigo, amén. Si puedes creer. Si puedes creer. Dígale al que está a su lado, si puedes creer. Si puedes creer. Mírale los ojos, dígale, si puedes creer. Si puedes creer. Al que cree. Al que cree. Todo. 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 Todo, todo le es posible. Le es posible. Si puedes creer. Si puedes creer. Estamos orando. En ese momento sientes que se fue algo de tu cuerpo. Eras una persona que estabas esclavo de la droga. O a lo mejor andabas en banda. No sabías cómo renunciar a la banda para que no te mataran. Pues esta noche el Señor te liberta. ¡Aleluya! Esta noche quedas libre. ¡Gloria a Dios! ¡Quedas libre! ¡Libre! Esta noche, amén. El Señor cambia tu tristeza en gozo. Amén. Esta noche el Señor se lleva tus derrotas. Amén. Esta noche el Señor te convierte en nuevo hombre. Sí, Señor. Esta noche se acaba el pesar, la amén. Tristeza, la angustia, el temor, el orgullo. Amén. Eras una persona soberbia, te creías mejor que todo el mundo. Esta noche ese demonio se va. Amén. Amén. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después viene el juicio. Hoy estamos vivos, mañana estamos acostados en un cajón. Se acabó la vanidad. Todo lo que tienes se queda de este lado de la eternidad. Sin nada viniste a este mundo. Y nada, nada te vas. Te podrás llevar. El vehículo último modelo, la mansión, la casa, el ganado, la hacienda, las mujeres, los amigos, los títulos, la fama, los aplausos. Todo se queda de este lado de la eternidad. Amén. Solamente te lleva a Jesucristo contigo. Amén. Amén, amén, amén. O pasarás a la eternidad, al lugar de tormento. Inclina tu cabeza. Ajá. Conmigo. Este es el mejor momento. Amén. Para arreglar nuestras cuentas con Dios. Sí,
ponga la mano derecha sobre su corazón. Voy a pedir a los pastores, quiero que suban aquí 12 pastores y 12 pastoras. Rápidamente suban aquí arriba en el nombre del Señor. 12 pastores y 12 pastoras, vayan subiendo. Ustedes pónganse la mano en el corazón. Agarre ese corazón de piedra, ese corazón pecaminoso. Pastor Otero, suba. Agárrese en el nombre del Señor el corazón de piedra. Ahora nadie me mira. Usted incline su cabeza reverentemente delante de Dios. Agarre el corazón de piedra. Y ahora diga fuerte conmigo. Diga: Dios mío. Dios mío. Grite duro: Dios mío. Dios mío. En este momento, en este momento, humilde como un niño, humilde como un niño, yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, Señor, a pedirte el perdón, de todos mis pecados. Yo sé que he pecado. No he honrado a mis padres. No he respetado tu palabra. Por eso humilde. Como un niño. Vengo a ti a pedirte perdón. Señor Jesús, escribe mi nombre, en el libro de la vida. Me declaro pecador. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Y vivir contigo. En la patria celestial. Más allá de las estrellas. Más allá del sol. Señor Jesús, abro mi corazón. Para recibirte a ti. Como mi Salvador. Lava todos mis pecados. Con tu sangre. Tú moriste. En la cruz del Calvario. En medio de dos malhechores. Era yo quien debía morir. Por todos mis pecados. Tú ocupaste mi lugar. Para salvarme del infierno. Para darme vida eterna. Señor Jesús. Tú moriste perdonando. Coronado con espinas. Clavaron tus manos. Y tus pies. Traspasaron tu costado. Bañado con tu propia sangre. Moriste por mí. Y fuiste sepultado. Pero resucitaste al tercer día. Y te presentaste. Delante de tus discípulos. Yo soy Jesús. Que he resucitado. Mirad mis manos. Aquí están las heridas. De mis pies. Miren. Miren mi costado. Yo soy. He resucitado. Tomás dijo. Si no le meto los dedos. En las heridas de las manos. No creeré. Que la ha resucitado. Jesucristo se presentó. Y llamó a Tomás. Alarga tu mano. Mete tu dedo. Aquí en las heridas de mis manos. Y mete tu mano. Aquí en mi costado. Y él metió la mano. Tocó las entrañas de Cristo. Y se desplomó a tierra. Y exclamó diciendo: Dios mío. Y Señor mío. Jesús le dijo,
Tomás. Porque has visto. Has creído. Bienaventurados. Los que no vieron. Y creyeron. Y de aquí en adelante. No seas incrédulo. Sino fiel. Gracias, Dios mío. Por haber escuchado. Mi humilde oración. Señor Jesús. Quédate en mi corazón. Para siempre. Gracias por salvarme. Soy de Cristo. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Quédate en mi corazón. Para siempre. Soy salvo. Soy hijo de Dios. Tengo a Cristo. Aquí en mi corazón. Para siempre. Ahora pertenezco. A la familia de Dios. Le diré a todo el mundo. Que Cristo me salvó. Soy nueva criatura. Soy hijo de Dios. Ahora tengo hermano. Arriba en el cielo. Y en todas las naciones. Ahora pertenezco. A la familia de Dios. Soy salvo. Ya no estoy solo. En este planeta. Que gira y da vuelta. Alrededor del sol. Soy de Cristo. Y no me avergüenzo. Del Evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación. De todo el que cree. Oh, gloria a Dios. Dios mío. Tú eres mi Padre. Y yo soy tu Hijo. Para siempre. Dame el gozo de la salvación. Y mientras viva, los días que me queden, yo te serviré. Oraré por los enfermos para que sean sanados. Dejo el mundo y sigo a Cristo porque el mundo pasará. Más su amor bendito. Para siempre. Durará. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Dios es mi Padre. Y yo soy su Hijo. Para siempre. Amén.